Continúa la lucha contra el Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. En las últimas horas se ofreció una rueda de prensa para dar detalles de lo que fue la captura de alias Camilo en el municipio de Ciénega de Oro. Hemos adquirido como instituciones y se tiene la captura de alias Camilo y otro sujeto. ¿Quién es alias Camilo? En la parte investigativa, un jefe de zona con más de 7 años en la estructura. ¿Quién era quien venía haciendo todo el entramaje de homicidios, sicariatos, cobro de extorsiones, cobro de vacunas sobre esta área específicamente? Según la Fiscalía, alias Camilo tenía en su haber una serie de anotaciones. Es preciso también indicar que alias Camilo tiene una serie de anotaciones judiciales, las cuales fueron soporte para solicitar la medida de aseguramiento intramural en contra de esta persona, que según labores investigativas y en operativo liderado por el CTI y en apoyo interinstitucional con la Policía Nacional y el Ejército, se pudo determinar, y a través de los antecedentes judiciales y anotaciones, que esta persona pertenecería al Clan del Golfo y operaba en la subestructura Javier Yepes Cantero. Desde la Policía Metropolitana de Montería instan a la comunidad a confiar en las instituciones y hacer las respectivas denuncias. Presentaron en el mes de febrero homicidios en la vereda Pijigüayal, obligó a un trabajo articulado, como lo señalaba la doctora Cindy Mijal Arias. Hicimos una intervención, esa intervención nos permitió identificar a estos delincuentes y tener este resultado tan importante, especialmente la de Camilo, con todo lo que ha señalado y lo que se ha logrado demostrar y todo el perfil criminal. Es un impacto que nos va a permitir, primero que todo, garantizar seguridad y llevarle seguridad a los ciudadanos que habitan las veredas de Pijigüayal, Tres Piedras, Egipto, donde estos delincuentes venían. Entonces, un llamado a la comunidad, especialmente de Ciénega de Oro, a confiar en las instituciones, en que la denuncia es el mecanismo para nosotros poder afectar.